Hola, tengo una pregunta para ti. Imagínate por un momento que eres un ladrón. Acabas de robar un objeto de gran valor y las autoridades te están buscando. ¿Cuál sería la peor forma de ponerte a salvo? ¿Cómo podrías acorralarte lo máximo posible sin posibilidad de escapatoria? El juego que nos ocupa hoy, Star Ocean 4: The Last Hope, nos ayudará a responder a estas preguntas. Vamos a ello. Nos dirigimos al castillo de Astral a buscar la medicina para Raimi. La única forma de llegar a Astral es haciendo un viaje en barcaza. Sara nos acompaña, dado que tiene asuntos personales que discutir con el rey, y tenemos una larga charla durante la travesía. Nos cuenta algunas cosas curiosas, como el hecho de que no sabe volar a pesar de tener alas, o que su gente, los alados, como ella los llama, tienen una posición social bastante privilegiada. También nos menciona que, si vamos a ir al Purgatorium cuando Raimi se recupere, que deberíamos pasar por la ciudad costera de Trop. Nos habla sobre una tal Eleina, una especie de adivina capaz de ayudar a la gente perdida a recuperar el camino. Ya os digo yo que esto a Edge le viene de lujo. Ojo que Meracle reconoce a la tal Eleina, pues dice haber leído sobre ella en su libro favorito, Eleina y el felino Glotón, y la tiene prácticamente deificada. Este tema en concreto, el libro de cuentos de Meracle, desencadenará una verdadera vorágine de agujeros inconexos en el epílogo del juego. Ya lo veremos ya. Llegamos al fin a Astral, y aunque es otra ciudad igual de grande que la anterior, no tenemos mucho tiempo para merodear por ahí. Hay cosas más importantes que hacer. We'll be back as soon as we have the remedy, Raimi. Thank you, but don't push yourself, okay? Raimi, you never stop, do you? Really, I'm fine. After all, something like this can't kill me. Kill you? Don't say things like that. I'm sorry. Menos caricias y más buscar medicinas, que a este paso no se cura nunca. De hecho, la propia Sara dice que la enfermedad está haciendo cosas raras, que empezó muy rápido y que ahora parece ir más lenta. Luego sabremos por qué ocurre esto, pero con lo que sabemos actualmente, esto solo haría que me preocupase más. Tira pa'l castillo. Ya. Mirad, por favor, las pintas del rey. A ver, ya os digo de primeras que es buen tío, ¿vale? Pero cuando lo vi por primera vez es que sospeché a saco de él. Es que no me jodas, tiene pinta de ser el villano final supremo definitivo. Una persona que lleva ese peinado no puede tramar nada bueno. Le explicamos la situación y el tío no tarda ni medio segundo en ordenar que empiecen a refinar la medicina. Directo al grano, me gusta. Eso sí, ¿no tienen medicina ya preparada? Nos hablan de esta enfermedad de petrificación como si fuese algo que lleva muchísimo tiempo apareciendo por aquí y por allá, por todo el reino. Tanto es así que la propia Sara nos dijo que este señor se ganó la confianza del pueblo por hacer la medicina barata y al alcance de todos. ¿Y no la tienen lista? ¿Justo cuando llegamos nosotros, se les han acabado todas las reservas o qué? En fin, ojo con esto. Sara pregunta si ha habido eventos extraños últimamente, en relación a una entidad que llama el Archidiablo. Esta pregunta viene, evidentemente, del sueño raro que vimos antes. Resulta que este Archidiablo es una especie de demonio poderosísimo que asoló Rogue en tiempos antiguos antes de ser sellado. El rey nos cuenta que efectivamente han estado ocurriendo cosas misteriosas, como el tema de esta enfermedad de piedra, que se está propagando mucho más rápido de lo normal, y sospecha que todo esto está relacionado con un culto llamado la Iglesia de Sidoney, que precisamente adoran al archidiablo.
Estos son los sectarios decrépitos que vimos cuando llegamos a Tatroi. Y no os lo perdáis, el tío dice que técnicamente no están haciendo nada ilegal, que lo único que hacen es rendir culto al archidiablo. Vamos a ver. A ver, tío. ¿Cómo que no hacen nada ilegal? ¿Cómo que solo rinden culto al archidiablo? Mirad, os voy a resumir la fe de esta gente. El archidiablo va a resucitar y va a reventar con todo. ¡Fin! ¿Todos felices? Pues no, ¿todos felices? No, no, yo no estoy feliz. Esto a mí no me genera felicidad, lo que me genera es angustia en la ansiedad. Por el amor de Cristo, que tienes a una secta de psicópatas lunáticos que adoran a un ser que casi se carga el mundo entero. Debería ser el tabú más absoluto, no me jodas. La línea entre la religión y el terrorismo es muy fina aquí. No me explico cómo es que esta gente no está presa. Todos. Además, ¿recordáis a los tres minions estos que casi secuestran a Sara en Tatroi? Son sectarios de estos. ¿Sara? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Hola. Chica, ¿estás bien por ahí arriba? No dice nada, tío. Nada, ni una sola palabra a las autoridades. Y es que miradle la cara. Parece como que está preocupada, pero es que yo me la imagino como si tuviera un mono con platillos donde debería estar el cerebro. No me queda claro si es tontita, si se hace la tontita, si es que no se entera o qué pasa aquí. Esta mujer me pone muy nervioso. Total, que tenemos que esperar a que tengan la medicina preparada. Y la Meracle no se corta un pelo, oye, solo hace comer. Edge está ahí enfurroñado en una barandilla cuando ocurre esto. Who was that? Whoever it was, he seemed to know what he was doing. No, it's none of my business. Mira que hay que ser gilipollas. Evidentemente nos cuentan que acaban de robar la medicina, y el culpable ha sido un famoso bandido llamado Águila Negra, que recibe el nombre por el tatuaje que lleva a la espalda, y que obviamente es el tío que acabamos de ver hace un momento. Lo que no me queda claro es cómo saben que fue él. Digo yo que lo habrán visto marcharse, pero es que... ni se escuchó ningún revuelo ni nada, no se sabe. Edge continúa culpándose a saco, y aquí sí que estoy de acuerdo con él. Edge, eres caca. Ningún ser humano con dos dedos de frente ve a este señor y piensa que lo que sea que esté haciendo sea legal. Pero bueno, jura atrapar al bandido a toda costa y salimos tras él. A ver, hablemos ahora de este bandido. Entre que él es más tonto que la mierda y que las autoridades de este sitio son una panda de inútiles, no veas tú la chapuza que tiene montada aquí. Lo primero de todo, fijaos en el tamaño de este hombre. Hostia, no me jodas, llamadme loco, pero yo creo que ser un ladrón y ser más grande que un gorila no son cosas que vayan precisamente de la mano. Con tanta corpulencia, la sutileza es una imposibilidad. ¿Cómo rayos no han atrapado a esta bestia parda? ¿Y cómo ha entrado en el castillo siquiera? Yo solo veo que haya una entrada. La mayoría de los ventanales son cristaleras gigantes que no tienen pinta de poder abrirse. Las pocas ventanas reales que hay son diminutas, por ahí no cabe ese armario empotrado ni de puta coña. Y todo el interior del castillo está lleno de guardias y zonas restringidas. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. De hecho, el misterio va aún más allá, porque si lo buscamos por Astral, no está por ninguna parte. No está en Astral, se ha ido. ¿Cómo? La única salida de la ciudad es mediante barcaza, y no pueden pretender que me crea que este señor no reconozca a uno de los bandidos más famosos del reino, y que le lleve de paseo hasta Tatroi. Si nos fijamos en las panorámicas de fondo, toda la ciudad está rodeada por montañas, pero es que eso son paredes verticales. No hay otra salida.
¿Por dónde ha salido? Un mago. Nos vamos de vuelta a Tatroi. Y ojo, cuidado, porque no se puede ser más subnormal. Hablando con una señora en la plaza principal, nos enteramos de que el tío se ha atrincherado en el coliseo de la ciudad y que la ley no lo puede tocar mientras esté ahí dentro. Vamos a ver. ¿En qué puto momento de tu vida, siendo un criminal buscado y con una descripción física que te reconocen en cualquier sitio, te metes en un coliseo donde no tienes escapatoria posible? Hagas lo que hagas. Es un plan perfecto, sin fisuras. Que la ley no lo puede tocar ahí dentro, dice la señora. Señora, vayas a la mierda. ¿Qué ley ni qué pollas? Que es un criminal que acaba de robar en el castillo del rey. Lo van a perseguir hasta donde haga falta. Si es que de verdad. Y ojo que la fiesta del retraso no para. Entramos en el edificio y una vez más tenemos a Edge preocupándose por Memeces. Dice que en una batalla en igualdad de condiciones lo tendría muy difícil, pero que si usa todas sus técnicas y habilidades, nadie en este planeta podrá con él. Sin embargo, esto hará público el hecho de que no pertenece a este lugar, que es diferente, lo cual no le interesa porque no quiere involucrarse con esta gente. ¡Vamos, hombre! ¡Venga ya! ¡Esto es una gilipollez de manual! Están diciendo, literalmente, que la gente de Rogue no sabe pelear. ¡Nadie! Por lo visto, son inútiles. Todos. Y solo porque uses técnicas que no conocen por aquí, ¿la gente ya va a asumir que vienes de otro puto planeta? Que no, tío, que no. Que se nota un huevo que aquí están forzando la indecisión de Edge a la mínima de cambio. Y se sacan estas soplapolleces del culo porque patatas. Hay un poco de tira y afloja, Edge está tocagao, Faze se ofrece a hacerlo él, lo coaccionan un poco con el tema de Raimi, y al fin, el tío hace caso a la voz de la razón, no os acostumbréis, y participa en el combate. The final challenger appears for a man who has already defeated Nine and has his freedom staked on the outcome. That challenger, Edge Maverick! Pero miradlo, ya hay que ser tonto hasta niveles nunca vistos. Y además, dicen algo de que aquí dentro te quedas sin libertad a no ser que venzas a 10 oponentes. Es decir, es como que el coliseo te pilla como esclavo y o ganas 10 o no sales. Si se ha metido aquí para estar fuera del alcance de la ley, por estúpido que suene, ¿no le interesaría perder siempre para no salir nunca y estar aquí protegido siempre? ¡Es que ha ganado 9 ya! ¿Qué pretende? ¿Salir y que lo atrapen en la puerta? No entiendo nada. En fin, pasa lo que tiene que pasar. Damn you to hell! You've got something that belongs to the king. Hand over the remedy and the raw materials. What are you talking about? Show me some proof. ¿Qué es ese grito, tío? Tanto músculo que parece que no tenga ni cuello y luego grita como si llevase una semana sin cagar. El tío nos devuelve la medicina robada y nos revela que alguien lo había contratado para robarla. El juego nos lo plantea como un misterio, pero no cuesta mucho imaginarse quién está detrás de esto. Como era de esperar, la Guardia Real hace acto de aparición. Es que ya me dirás tú, vaya tontería eso de que aquí están fuera de la ley. ¿Que te pones tonto? Pues entran a palos, tío, es que no hay otra. ¿Qué esperaban que ocurriese? El capitán de la guardia, un tal Lias, nos congratula por nuestra hazaña, diciendo que ahora un montón de personas estarán en deuda con nosotros. Tal y como Edge temía, su existencia es ahora conocida por todos. Es un héroe. Many throughout the kingdom suffer from stone sickness this very moment. Your actions have saved them. As well as all those that may yet fall ill from the disease. Those are truly actions befitting a hero. I am certain His Majesty, our King, would say the same. Here's the medicine. Take it, please!
I have been ordered to provide you the remedy with utmost priority, Master Edge. I see. Thank you very much. Show your respect to this valiant warrior. What? This man recovered the sickness remedy not only for his friend, but for the kingdom as well. He is a true hero. No, I'm not. I'm no hero. Really. Please, stop. I didn't mean to do anything here. All I wanted was to save Raimi. ¿Estás seguro de que es un héroe, tío? No, Lías, no. Mira, te lo explico yo. No es que Edge sea un héroe. Es que el bandido este era muy tonto. Y es que Edge, ¿qué ha hecho exactamente? Le congratulan como si hubiera hecho una hazaña incomprensible. Pero lo único que ha hecho es encontrar y apalear a un tío que se había acorralado él solo frente a cientos de espectadores. Y acabamos de ver que la Guardia Real estaba de camino. Han llegado justo cuando terminamos de darle de palos. Habrían llegado aquí, lo habrían acorralado entre todos, lo habrían linchado vivo y le habrían sacado toda la información por las malas. Entonces, ¿por qué nombran a Edge como un héroe? Exacto, porque el guión así lo requiere. Conveniencia del guión. Y mirad, por favor, las gradas. Por el amor de Dios bendito, que se ven ahí todos los recortes de corchopán. ¡Qué cosa más cutre, por favor! Si vais a hacer esto, por lo menos no hagáis zoom en las cartulinas, joder. Le llevamos la medicina a Raimi, se la damos y ojo cuidado al brillito. Recordemos que esta movida ya le salió en la mano a Edge antes, al principio de todo. Siempre que sale este brillito, podemos asumir que la conveniencia del guión está tramando cosas para que todo salga bien. Raimi se cura instantáneamente, pero Sara menciona que no suele ser así. Vuelve a recalcar el tema de las anomalías con el caso de Raimi, y se viene un momento de revelaciones curiosas sobre el pasado de Raimi y sobre el pasado de Edge. Resulta que en la Tierra se habían llevado a cabo ciertos experimentos con la finalidad de crear superhumanos, capaces de adaptarse a las condiciones adversas tras la destrucción del mundo, a quienes llamaron Semillas de la Esperanza. Se ve que los Muanos habitaron el planeta Tierra hace mucho tiempo, y la humanidad usó muestras de su ADN para crear a estos superhumanos, aunque solo lograron producir tres resultados exitosos. Uno de ellos es Raimi, otro es Crow, y el tercero fue Edge. De aquí que los Guardianos les hubiesen llamado descendientes de los Muanos. Habían detectado rastros de ADN Muano en sus cuerpos. Eso sí, no me queda nada claro cómo es que los Guardianos conocían la existencia de los Muanos. Pero bueno, eso supongo que habrá que creérselo y ya. Aparentemente, cada superhumano tiene un poder especial único. En el caso de Raimi, tiene una capacidad de adaptación incomparable y es capaz de sobrevivir a prácticamente cualquier cosa. De ahí que antes le haya dicho que esta enfermedad no la iba a matar. Esa afirmación era literal. Raimi se siente mal, se siente distinta, como si no encajase con nadie por ser como es. Pero el poder de la amistad prevalece, como siempre. Well then, I suppose we'll be going too. Good night, Kay. Sleep tight, you two. Edge, are you mad at me? No, that's not it. It's just, well, it's a bit of a shock. Seeds of hope, huh? That's what they called us. They were counting on us to bring hope and happiness to mankind, but I hate it. I hate what it's given me. Raimi. Back when I was little, some of my friends took me to play in one of the forbidden areas.
We didn't think much of it. But we were contaminated, all of us. Irradiated so badly we had no hope. My friends all died in terrible pain from the contamination. But this power of mine, it just refused to let me die. The adults all blamed me, said it was my fault. She's a monster, they said. She's not human. Raimi, stop. Why the hell did you survive? You should have died like them, screaming in pain. That's enough. But then, Mom and Dad told me the truth. They told me, it's okay. You're going to bring happiness to us all. But how? Who could I possibly make happy? Someone like me. Someone who can live without a care in the world. Raimi. Edge. Raimi, you make me happy just by being alive. And I know Crow would say the same. My power isn't anything special at all. But you're different. Everyone suffering from stone sickness here will get the medicine they need because of what you've done. So please, stop looking so sad. You can accomplish something. I know it. Don't worry. Take all the time you need. Sooner or later, the old Edge will come back. You've never done anything wrong. I'm sorry. I do need more time. But thank you. I feel a little better. Esta última escena la he dejado casi entera. Considero que refleja muy bien el carácter y el conflicto interno de Raimi. Y es que esta escena me gusta, profundiza muy bien en la relación entre estos dos, y realmente nos hace ver el tipo de mierdas que Raimi ha estado comiéndose durante toda la aventura y más aquí en Rogue, que ha tenido que dar el pego por Edge. Es un personaje relativamente bien construido. Tiene mi aprobación. Lo que ya no apruebo tanto es que Edge no tuviese ni puta idea de todo esto. ¿En serio? ¿Te fabrican con ADN paranormal y no te enteras, tío? Digo yo que sus padres serían conscientes de esto. ¿Nunca le dijeron nada? ¿Nunca nadie le dijo nada? ¿No lo monitorizaban constantemente sabiendo que fue uno de los resultados exitosos del proyecto? Es que no entiendo nada. ¿Por qué lo sabía Raimi y él no? No se sabe. Lo que tampoco se sabe es qué han hecho con las mantas en este sitio. ¿No la vas a tapar, tío? Vale, está claro que un resfriado no la va a matar ni de traca, pero al menos échale algo por encima. De hecho, es que está tirada encima del edredón. Como mínimo métela por dentro, que la deja ahí que parece que está muerta. En fin. Edge sale afuera a tomar un poco el aire y venga problemas. Nos asaltan tres maleantes. Nos han visto pelear en el Coliseo y se piensan que todo lo que hicimos fue gracias a nuestra espada, que debe de ser muy valiosa. La espada o la vida, básicamente. I get it. Plain old goons after my sword, huh? I guess they didn't notice the attacks I was using in the Coliseum. I didn't win that fight with the sword alone. These guys are the same, lusting for power beyond their means,
exactly the same. I knew it. Our very existence on an underdeveloped planet is dangerous interference. Edge, le estás dando demasiadas vueltas. Palos y punto, por Dios. Si no son más que un puñado de palurdos. Quit your babbling and give it over. Yeah. Ugh, you little bastard. Who needs to pull a sword against a bunch of rank amateurs anyway? You little. All right, that's it. You're gonna die, man. Fighting off all three isn't going to be easy. Looks like I'm not getting out of this scot-free. Day! Well, well. Fate connects us, boy. You're... Muria Teonesis. Not that you need remember, of course. No, thank you very much, Muria. But that's beside the point. There's something I've been wanting to ask you, boy. I never imagined I'd run into you here, of all places. What luck. And what is it you want to ask me? I'm looking for someone. Looking for someone? Yes. And I thought you might have some idea of where I might find him. The man I seek was on a ship that looks much like yours. What? As I recall, he wore clothes much like yours as well. Oh. I believe he's an Earthling, just like you. An Earthling with red hair. And I tell you this, boy. He will die by my hand. Aquí no pasa ni un momento sin que haya drama. Nos presentan formalmente a esta mujer, Muria, y se ve que está deseosa de matar a Crow, pues afirma que asesinó a su marido. Ya veremos que todas las circunstancias relativas a este evento son un cúmulo de memeces, como ya es de costumbre, pero por ahora nos lo tenemos que creer. Me hace mucha gracia que Edge responde a estas acusaciones con el poder de la amistad. No sé cuántas veces debo de haber mencionado el poder de la amistad en lo que va de análisis, pero es que es omnipresente en este juego. Y no solo sirve para solucionar todos los problemas emocionales que afectan a nuestro grupo, sino también para poner a Crow en un pedestal y justificar absolutamente todo lo que haga, sin importar las circunstancias. A la mañana siguiente continúan los problemas, es un no parar. Han secuestrado a Sara durante la noche. Y en serio, Meracle es una psicópata. ¿Qué pasa con los cubiertos? ¿De dónde los saca? Mira, paso de ti. A ver, no tengo yo muy claro cómo es que han secuestrado a esta mujer en una posada en mitad de la ciudad sin armar un revuelo de narices. Pero es que tiene mucho más delito el asunto. Face vuelve con una pluma, diciendo que el tipo que la encontró vio como un grupo de fulanos sospechosos se llevaba a Sara. Alerta a los guardias, ¿no? ¿Los has visto? ¡Genial! ¡Da la voz de alarma! ¿No? O sea, a ver si lo he entendido. Tú ves a unos tíos chunguísimos, minions de estos, arrastrando a la fuerza a una persona hasta el punto de que le están arrancando las plumas y te callas. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Pero es que hay un guardia que los vio en plena noche cargando con un saco, tío, y nos dice esto. Supongo que serían comerciantes o algo parecido, a juzgar por el tamaño de la bolsa que llevaban. Seguro que iban a Tatroi tras darse cuenta de que aquí no nos hacen ni pizca de gracia los negocios raros. Vamos a ver, amigo, a ver cómo te lo explico. Si tú ves, en mitad de la noche, a tres lunáticos encapuchados, cargando con un saco de tamaño humano que probablemente se mueve y se revuelve, dejando un rastro de plumas tras de sí, eso no son comerciantes, amigo. Ahí se está cometiendo un delito, un crimen, una atrocidad. Joder, páralos, ni que sea, haz un par de preguntas, que eres un soldado, un agente de la ley, un hombre que debe velar por la seguridad pública. Oh.
No, si es que no sé ni por qué me molesto, tío. No sé ni por qué me molesto. Aquí son todos idiotas. El sentido común brilla por su ausencia. En fin. Hablando con los lugareños, descubrimos que se han llevado a Sara en dirección a Trop, la ciudad a donde ella misma nos aconsejó ir, y donde vive esa tal Elena de la que tanto nos habló. Por lo tanto, no nos queda más remedio que prepararnos para el viaje e ir tras ellos. Y lo vamos a dejar aquí. Dentro de unos días tendréis la siguiente parte, donde veremos, bueno, si conseguimos rescatar a Sara. Spoiler, no, todo el mundo es gilipollas. Así no se puede. Así no. Gracias por escuchar. Acorralad a los botones de like y de subscribe en un estadio y nombradlos héroes nacionales ahí delante de todo el mundo. Y ojo, que para nombrar los héroes hay que hacerles clic, ¿vale? Si no, no funciona. Y hasta la próxima.